Sean bienvenidos todos los estudiantes y también el facilitador a un nuevo encuentro con la matemática. En la lección anterior te recuerdo que aprendiste a simplificar fracciones algebraicas. Recuerda que esta simplificación consiste en dividir tanto el numerador como el denominador de esta fracción por un mismo factor. Este factor puede ser un monomio o, de forma general, un polinomio. Te propongo recordar todo lo aprendido en la lección anterior con la siguiente lámina. Ya conoces que las fracciones algebraicas pueden ampliarse o simplificarse. Recordemos. Hemos indicado la fracción algebraica A sobre B. En este caso, A y B son dos expresiones algebraicas con B diferente de cero. Y en B aparece al menos una variable con exponente entero positivo. Reitero, el cociente indicado A sobre B recibe el nombre de fracción algebraica. Si multiplicamos el numerador y el denominador de esta fracción algebraica por otra expresión algebraica C, que puede ser un monomio o puede ser en general un polinomio, resulta que hemos ampliado la fracción algebraica A sobre B. En cambio, si dividimos la fracción algebraica A por C sobre B por C por un mismo factor, que en este caso es C, observa que en este caso hemos simplificado esta fracción algebraica. Te propongo ver esta simplificación a través de un ejemplo. Ya se presenta en la lámina la fracción algebraica n cuadrado más n sobre n cuadrado más 3n más 2. Observa que en este caso no se puede realizar directamente ninguna simplificación, pues el numerador de esta fracción algebraica no está expresado como producto, y lo mismo ocurre con el trinomio que está en el denominador. Luego debemos factorizar numerador y denominador. Si observamos el numerador, vemos que en ese binomio hay factor común n. Y al dividir n cuadrado por n, obtenemos n. Y al dividir n por n, obtenemos 1. Ya se ha expresado como producto el numerador de la fracción algebraica. Ahora debemos expresar como producto el denominador de esta fracción algebraica. Este trinomio te es familiar, ya sabes descomponerlo. Debes buscar dos números que multiplicado den 2 y sumados den 3. Por supuesto, estos números son 1 y 2. Luego el trinomio n cuadrado más 3n más 2 se descompone en n más 1 por n más 2. Ya hemos expresado numerador y denominador como producto. Ahora analizamos si es posible simplificar. Si observamos, en el numerador aparece n más 1 como factor y en el denominador aparece también n más 1 como factor. Luego podemos simplificar n más 1 y nos queda n sobre n más 2. Como puedes ver, la fracción algebraica n cuadrado más n sobre n cuadrado más 3n más 2 es igual a n sobre n más 2. Ha sido simplificada. Y si puedes observar, la flecha azul nos indica simplificación. En cambio, la flecha roja nos indica ampliación. Te voy a dar un tiempo para que reflexiones sobre esta lámina. Thank you.
vamos a recordar también a inicio de la lección cómo se calcula el valor numérico de una expresión algebraica. En este caso, la expresión es 2x más 1. Observa, vamos a calcular el valor numérico a esta expresión algebraica cuando la x vale menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Te propongo que calcules estos valores numéricos. Vamos a comenzar a calcular el valor numérico de la expresión algebraica 2x más 1 cuando la x toma valor de menos 3. Ya sabes que debes sustituir la x por menos 3 y calcular. Al realizar esta sustitución, 2 por menos 3, menos 6 y menos 6 más 1, menos 5. Ya hemos calculado el valor numérico de esta expresión algebraica cuando la x toma valor de menos 3. Vamos a hacerlo ahora cuando la x toma el valor de menos 2. 2 por menos 2, menos 4. Y menos 4 más 1, menos 3. Correcto. Calculemos ahora cuando la x le asignamos el valor de menos 1. 2 por menos 1, menos 2, y menos 2 más 1, menos 1. Cuando la x toma el valor de 0, 2 por 0, 0 más 1, 1. Y cuando la x toma el valor de 1, 2 por 1, 2 más 1, 3. Y finalmente, vamos a calcular el valor numérico de esta expresión cuando la x toma valor de 2. 2 por 2, 4, más 1, 5. Revisa los cálculos. We'll be right back.
veamos el cálculo de los valores numéricos de estas fracciones algebraicas. Comencemos cuando la n toma el valor de 3 en la fracción algebraica n más 1 sobre n cuadrado menos n. Al sustituir la n por 3, obtenemos en el numerador 3 más 1, que es 4. Y al sustituir la n por 3 en el denominador, 3 al cuadrado 9 menos 3, 6, hemos obtenido la fracción 4 sextos. Esta fracción admite simplificación, debemos hacerla. Observa que tanto numerador como denominador tienen mitad, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. Y obtenemos la fracción irreducible 2 tercios. Vamos a continuación a calcular el valor numérico de esta misma fracción algebraica cuando la n toma valor de 4. Al sustituir la n por 4 en el numerador, 4 más 1, 5. Y al realizar la sustitución en el denominador, 4 al cuadrado, 16. 16 menos 4, 12. Y obtenemos la fracción 5 doceavos. Pasemos ahora a calcular el valor numérico de la otra fracción algebraica, n menos 1 sobre n. Al sustituir la n por 3, 3 menos 1, 2, y el denominador 3, 2 tercios. Y al sustituir ahora la n por 4, 4 menos 1, 3 sobre 4. Y obtenemos como valor numérico 3 cuartos. Espero que no hayas tenido dificultades al calcular estos valores numéricos. ¿Qué te propongo a continuación? Pues quiero que multipliques los valores numéricos obtenidos para n igual 4 en ambas fracciones algebraicas, es decir, que multipliques estas dos fracciones numéricas, 5 sobre 12 por 3 cuartos. Calcula. Para realizar esta multiplicación debes analizar si hay simplificación en los factores. En este caso, 5 sobre 12 no admite simplificación y tampoco 3 cuartos. Pero si analizamos numeradores y denominadores, numerador de la primera fracción y denominador de la segunda fracción, vemos que tampoco lo hay. En cambio, el denominador de la primera fracción sí admite simplificación con el numerador de la segunda fracción. Ambos números son divisibles por 3. Y ahora, después de realizada la simplificación, podemos multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. 5 por 1, 5. Y 4 por 4, 16. Observa que esta fracción es irreducible y hemos realizado ya la multiplicación de estas dos fracciones. Ahora te invito a dividir estas dos fracciones. 5 sobre 12 dividido por 3 cuartos. Ya conoces que para realizar una división debes transformar esta división en una multiplicación. ¿De qué forma? El dividendo se mantiene tal y como está, pero al divisor le hallas su recíproco. Reitero, para transformar una división de fracciones debemos mantener el dividendo, cambiamos la operación de división por multiplicación y hallamos el recíproco en el divisor. El recíproco de 3 cuartos, 4 tercios. Ya está indicada la multiplicación y ya sabes cómo resolverla.
En este caso, observa que 4 y 12 admiten simplificación. Ambos son divisibles por 4. Y ahora multiplicamos 5 por 1, 5. Y 3 por 3, 9. Hemos recordado el algoritmo para multiplicar fracciones numéricas y para dividir fracciones numéricas. Pero, en cambio, ¿qué ocurre si yo quiero multiplicar o dividir fracciones algebraicas? ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Qué piensas en el algoritmo? Pues precisamente la lección de hoy la dedicaremos a multiplicar y a dividir fracciones algebraicas. Pasemos al tema de nuestra lección. Te invito a continuación a multiplicar dos fracciones algebraicas. Como puedes apreciar, se indica la multiplicación de dos fracciones algebraicas. Ellas son n más 1 sobre n cuadrado menos n y n menos 1 sobre n. Si te das cuenta, son las fracciones algebraicas que le calculamos algunos valores numéricos. Vamos a ver cómo proceder para realizar esta multiplicación. Si observas la multiplicación que está indicada, no es posible realizar ninguna simplificación. Pues, ¿qué debemos hacer? Descomponer en factores algún numerador o algún denominador que tenga descomposición. Veamos qué ocurre con los numeradores y los denominadores. En este caso, n más 1 es un binomio que no admite simplificación. Él queda tal y como está, n más 1. Pero si analizamos el denominador de la primera fracción algebraica, vemos que es n cuadrado menos n, que tiene factor común n. Luego vamos a factorizar ese binomio y factorizado queda n por n menos 1. Cuando analizamos el segundo factor de esta multiplicación, que es otra fracción algebraica, te darás cuenta que no se pueden factorizar ni numerador ni denominador. Luego, veamos ahora si es posible la simplificación. Si observamos en el denominador de la primera fracción algebraica, hay n menos 1 como factor. Y el numerador de la segunda fracción algebraica es n menos 1. Luego podemos simplificar. No es posible realizar otra simplificación. Ahora debemos multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador, n más 1 por 1, n más 1, y n por n, n cuadrado. Hemos realizado la multiplicación de dos fracciones algebraicas. ¿Qué te propongo a continuación? Como ya hemos calculado valores numéricos en cada una de ellas, te propongo realizar la siguiente comprobación. Por ejemplo, cuando calculamos el valor numérico para n igual 4 y realizamos el producto de estos dos valores numéricos, vimos que este producto es 5 sobre 16. En cambio, ahora te propongo que le calcules el valor numérico a n más 1 sobre n cuadrado para n igual 4, a ver qué ocurre.
ya calculaste el valor numérico. Muy fácil, ¿verdad? 4 más 1, 5. Y 4 al cuadrado, 16. El valor numérico de n más 1 sobre n cuadrado, cuando n es 4, es 5 sobre 16. Como puedes observar, hemos obtenido el mismo resultado, por lo que podemos arribar a una conclusión muy importante. Para multiplicar fracciones algebraicas, se cumple el mismo algoritmo utilizado para la multiplicación de fracciones numéricas. Ya conoces que para multiplicar fracciones algebraicas factorizamos numeradores y denominadores en caso que lo admitan, si es que no están expresados como productos. Después simplificamos los factores comunes y finalmente realizamos la operación indicada. Ahora vamos a ver cómo dividir fracciones algebraicas. Veamos. Vamos a dividir las fracciones algebraicas x cuadrado menos 36 sobre 6 cuadrado dividido 2x más 12 sobre 3x. Y para dividir una fracción algebraica por otra, se efectúa el producto del dividendo por el recíproco del divisor. Observa. Mantenemos el dividendo, transformamos la división en multiplicación y hallamos el recíproco del divisor. Ahora a continuación podemos ya realizar esta multiplicación. Ya sabemos que debemos factorizar los numeradores y los denominadores que lo admitan. Veamos. Comencemos con la primera fracción algebraica, x cuadrado menos 36 sobre 6x cuadrado. El numerador es una diferencia de 2 cuadrados y ya sabes cómo se descompone, en x más 6 por x menos 6. 6x cuadrado, que aparece en el denominador de esta fracción algebraica, es un monomio, se mantiene tal y como está. Y cuando vamos a descomponer en factores, numerador y denominador de la segunda fracción algebraica, observa que 3x es un monomio, se mantiene tal y como está, y en el denominador de esta fracción algebraica podemos extraer factor común. En este caso, el factor común es 2. Luego, factorizando 2x más 12, obtenemos 2 que multiplica a x más 6. Ya hemos realizado todas las factorizaciones posibles. Ahora vamos a simplificar. Observa que x más 6 y x más 6 pueden simplificarse. Y de esta otra forma también podemos simplificar 6x cuadrado con 3x.
tercera de 3, 1, tercera de 6, 2, y observa que al simplificar x con x cuadrado, obtenemos x en el denominador. Ya no es posible otra simplificación. Luego, vamos a realizar la multiplicación que está indicada. X menos 6 por 1, x menos 6. Y al multiplicar 2x por 2, obtenemos 4x. Y hemos obtenido como cociente la fracción algebraica x menos 6 sobre 4x. Luego, recuerda, para dividir una fracción algebraica por otra, se efectúa el producto del dividendo por el recíproco del divisor. Ya conoces cómo se multiplican y se dividen fracciones algebraicas. Te propongo a continuación un ejercicio para que lo realices de forma independiente. Efectúa las siguientes operaciones. En la parte A, se indica la multiplicación de dos fracciones algebraicas. En la parte B, una división de dos fracciones algebraicas. Y en la parte C, aparecen combinadas estas dos operaciones. Recuerda que se resuelven en el orden en que aparecen. Pero puedes convenientemente transformar la división en multiplicación algebraica